Cristina es una chica que ve el arte como aquella manera de darle sentido a su vida a través de texturas y colores. Aquel primer encuentro con el arte empieza en la escuela y en el colegio. Cuando tenía alrededor de 9 años, pues yo ya vendía trabajos que pues los estudiantes de bachillerato me compraban, de maquetas, cosas así que relacionadas con material didáctico. Y pues yo me sentía muy feliz porque yo decía, uy, soy pequeña, voy en la escuela y ya realizo trabajos grandes. Ahí fue donde empezó todo. El óleo, vinilos y acuarelas hacen parte de su talento, el cual se ha venido desarrollando con el tiempo. Yo empecé con lo que fueron, por así decirlo, trazos muy sueltos, como se ve atrás en el cuadro que está al final, que son unos linces. Ese fue el primer cuadro y pues me llené de mucha rabia porque yo esperaba resultados más grandes porque era muy, muy ansiosa con mi proceso y pues luego me di cuenta que debía ser más paciente. Entonces empecé con los detalles, a meterle muchos detalles a las obras hasta que me fui acercando un poco más al realismo. Luego me aparté del realismo y busqué otras formas de desenvolverme en el trazo, porque eso va cambiando mucho con el tiempo y pues la verdad uno no sabe cómo siga desarrollándose más adelante. El arte en mi vida representa aquella forma de vivir porque uno ve el mundo, o sea, cada persona ve el mundo diferente, cada persona es un mundo, entonces en mi mundo las texturas, los colores, todo forma como aquel contraste que me permite saborear el mundo, por así decirlo. O sea, algo me parece bonito y yo digo, esto lo tengo que dibujar, esto lo tengo que pintar porque representa algo para mí. Cuando realizo mis obras de arte, dejo todo en silencio, no coloco música, me aparto de la gente. No me gusta estar en compañía de personas cuando estoy trabajando porque exijo de mucha concentración. Inclusive apago mi celular o lo desconecto del internet, no me gusta sentir ruidos, todo lo hago aparte. Desde mi experiencia con el arte, yo siento que he crecido como persona porque si uno mira sus obras años atrás, uno descubre qué tipo de pensamientos tenía o cómo veía el mundo y va viendo cómo va madurando poco a poco ciertas emociones, ciertos pensamientos, ideas. Entonces el arte ayuda a eso, a tener como un baúl de los recuerdos de cuál es ese desarrollo como persona, digo yo. Cristina no planea dejar esta pasión a un lado, pues estudia y se visiona siempre compartiendo colores y sentimientos a través de su talento. En un futuro, pues yo como estoy desarrollando una carrera como profesora en educación artística, yo me veo enseñando lo que he aprendido en estos años y pues sé que voy a seguir aprendiendo y eso se va a ver en el cabo de unos años cuando ya esté aplicando lo aprendido. Como artista visual regional me encantaría comunicarle a las demás personas o invitarlos a que hagan parte de lo que es el arte porque aunque algunas personas no lo desarrollen, pueden gustar de él yendo a los salones de arte, experimentando aquella experiencia estética que les transmite el arte. Eso es parte de nuestra cultura y pues podríamos también descubrir que ellos también pueden hacerlo.